Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Yo no digo que están haciendo mal los demás, no, están en la misma lucha, nada más que no leen, esa es la diferencia. Y les va a costar, ay chingado, ¿y esto que está diciendo cómo es? Acuérdense que nosotros, los grupos, llámese Al-Anon, Neuróticos, Alcohólicos Anónimos, Tradicional, tenemos los mismos problemas que tuvieron los samaritanos y los judíos. Los mismos. Problemas de étnicos, problemas políticos y problemas religiosos. Porque en aquellos entonces los llamados religiosos conocían de teología. Hoy no. Hoy aquí se creen religiosos, pero no es cierto. Esa es una palabra que les ha metido la iglesia. La iglesia es el puño de gente que estamos allí adentro. Sacerdotes, monseñores, arzobispos, cardenales. Esa es la iglesia. Donde ustedes se van a encerrar allí. Se llama parroquia. ¿Va? Lo que antes se decía casa de oración. Por eso les digo que tenemos problemas como los tenían los samaritanos y los judíos. Una vez los judíos se enojaron con Jesús y le dijeron, samaritano endemoniado. No pudieron decirle otra cosa, porque el decirle samaritano a alguien en dentro del mundo judío era una ofensa, una agresión. Pues así le dijeron su gente, los judíos, los que nunca creyeron en Jesús. Entonces nosotros teníamos problemas de conceptos. Ay, dicen, si yo les pregunto a todos, ¿es religioso? Sí. Explícame la teología moral. No, yo no sé nada. El religioso, somos, aquí hay un religioso, porque yo estudié teología, doy clases de teología, doy conferencias de teología en los seminarios. Ese es el religioso, el que conoce de teología. Ustedes pertenecen al mundo dogmático, que no todas las cosas las manejan bien. ¿Eh? El otro día me tocó estar en un foro donde estaba Monseñor Alfonso, estaba Monseñor Saúl Vera López de Saltillo y estaba el padre Pérez Parra, y el único jesuita que estaba allí alcohólico era yo. Entonces los dejaron que nosotros los dividiéramos. Entonces primero habló el padre Pérez Parra, después el Monseñor Saúl Vera López, después Monseñor Alfonso de Tampico, y ya yo como alcohólico me dejaron de último, que yo cerrara el foro. Y hablábamos esto, pero entre nosotros, a ustedes se les va a hacer muy difícil entender esto. Decía Monseñor Alfonso, no, el padre de Oliveira entiende bien esto. El mundo dogmático es como un río que crece y rebalsa y se rebalsa y arrasa con todo. Ah, vaya. Eso es lo que ha hecho el mundo dogmático con algunos de ustedes. Estos temas que voy a hablar es bien complicado, porque aquí el fanatismo religioso se hace presente, el fanatismo que les enseña la iglesia. Uno no debe ser ni tan, ni muy, pues. Así como soy yo con el fútbol, me veo partidos, pero no me fanatizo. No me fanatizo. Yo si si comienza América y Guadalajara, si en el primer tiempo juega bien el América, voy al América. Si en el segundo tiempo del América dejó de jugar bien y Guadalajara empezó a jugar bien, me voy al Guadalajara. Total, es que yo nunca pierdo, ¿no? Yo nunca pierdo. No, que ahí están, que mi América es el mejor grupo y ahí le pegan goliza, que León es, y ahí vino el Necaxa y le metió 4-0. Y a estar sufriendo, hijo de su puta madre, me golearon mi equipo. No se asusten, porque así hablo yo, ¿verdad? Así me enseñaron ustedes. No, no se crean. Vamos a hablar los tres tipos de fe, porque creo que la introducción la han entendido lo equivocado que estamos. Fíjense bien. Eso el mundo dogmático no lo explica. Yo no sé por qué no lo explica. A lo mejor porque se les va a caer el negocio. Eso es lo que yo pienso. No sé si estoy mal, ahí me corrigen. Lo más seguro que eso es que el negocio se les va a caer. Porque ¿qué les cuesta explicar los tres tipos de fe? Fe religiosa,
fe eclesiástica y fe divina. Y la que necesita el ser humano no es la fe religiosa ni la fe eclesiástica. La fe religiosa es la que está definida por la religión. La fe eclesiástica es la que está definida por la sociedad. Tanto sabes, tanto vales. Tanto tienes, tanto vales. No sabes nada, ni tienes nada, vales para pura madre. Esa es la verdad. Si ustedes son vecinas de alguien por ahí, y un día ustedes fueron a comprar un cochecito y arreglaron la casita, y al ladito hay fiesta, créanme que los van a ir a invitar. Pero si están todos jodidos ahí comiendo tortilla con sal, no, los voltean, a ver. Así es la sociedad de culera, ¿va? Así es. Miren, esto está bien sencillo. Mateo, Juan, Andrés, Santiago, todos esos, Tomás, Pablo, eran religiosos. Pablo no estuvo unido con Jesús. Todos eran religiosos. Mateo y Jesús pertenecieron, estuvieron viviendo en un pueblecito donde se hablaba arameo. Por eso solo los dos, ellos hablan arameo. Y pertenecieron a una secta los dos. ¿Va? Para que no estén con ese prejuicio, y es que los de la secta, que la luz del mundo, que no sé qué. No, también en aquellos entonces, Jesucristo y Mateo estuvieron en Harín Karim, una ciudad pequeña que estaba al sur oriente de Jerusalén. Hoy todo ha cambiado. Yo estuve en Jerusalén cuando estaba estudiando, estuve en Israel y todo ha cambiado. Entonces ellos allí estuvieron. Cuando Jesucristo llegó al grado de rabino, que era los 30 años, habían muchos rabinos que al llegar a los 30 años podían elegir esa carrera. Entonces los rabinos reunían gente, no crean que solo Jesús reunía gente en ese entonces. No, habían otros rabinos por allá que también formaban su compañía. Pero ¿cuál era el objetivo de Jesús con los apóstoles? ¿Ustedes creen que era evangelizarlos? No, eso lo han puesto en la Biblia, el clero. No, Jesucristo lo que hacía era terapiarlos. No le estaba otra cosa, él los terapiaba. ¿En qué los terapiaba? Como nosotros cuando llegamos al grupo, que los dan psicoterapia grupal toda la noche para que los mantengamos sin beber. Cambiemos de la vida borracha por una vida sobria, ¿no es así? Ah, vaya. Jesucristo terapiaba a los apóstoles para que abandonaran la fe religiosa, porque desde entonces sabía que valía para pura madre. ¿Por qué Jesucristo no vino a enseñar religión? La palabra cristiano nace desde que viene Jesucristo. ¿Qué les cuesta a los dogmáticos explicar así, hombre? La sociedad, otro gallo le cantara. Jesucristo, 3 años y medio, hasta que les inculcó la fe divina. La fe divina es la única que va a hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Es la que va a hacer por ustedes lo que ustedes no pueden hacer. ¿Ve cómo les decía? Refiriéndose a la fe divina. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, esa es la semilla. Yo me di cuenta cuando fui profesor de la Escuela de Agronomía en Costa Rica, en un pequeño pasaje de mi vida, de mi largo peregrinar. Yo he sido misionero. Que la semilla de mostaza es la más chica de todas las hortalizas. Entonces Jesucristo ponía ese ejemplo. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dijeran a ese sicomoro, quítate de aquí y pásate al mar, y lo haría. Pero ni eso tiene. Eso es lo mismo en el mundo, ¿lo sabe? Allá andan en los congresos, en las convenciones y formando grupos y queriendo ser dueños de grupos y jefes, haciendo el papel de un psiquiatra sin haber estudiado. No, que te voy a analizar y que no sé qué, y que yo soy tu padrino, a decirle puras pendejadas. ¿Me consigue un café? ¿Ya trae azúcar? ¿Está todo bien? Sí. Ah, pues. Yo fui una vez a compartir a un grupo tradicional.
No, mejor no les digo porque se van a ir a meter allí, ¿eh? Eran dos cafeteras. A una le echaban dos botellitas de alcohol y a la otra puro café. ¿Querés con piquete? Sí, con piquete. Pregúntenle al padre qué quiere. No, ni madre, ustedes chingan a su madre, yo no quiero nada. Sí, porque me podía andar. Ya no me vengo de Guadalajara, bien borracho. Allí así es la conciencia del grupo. ¡Estamos locos! Allí están los de acá con piquete y los de acá sin piquete. Porque en los grupos llega de todo. Llegan unos que solo se tomaron una cerveza y ¡ay, puta madre, me mata el alcohol y se va a meter a un grupo! No tienen el problema del alcoholismo. Pero está bien que estén allí. Pero un borracho como yo, un crónico que bebía 20 días, dígame si me dan un café con piquete, no, pues me quedo aquí ya borracho. Se me despierta la obsesión. Pero sigámosle al mitote mejor. Jesucristo lo que hacía era decirles que cambiaran la fe religiosa por la divina, la que transforma. La fe religiosa nunca transforma. La fe eclesiástica, peor, en la antepenúltima del segundo paso, en la página, en la antepenúltima hoja, yo todavía conservo el libro verde de los 12 pasos, porque ahora hay otras presentaciones, no sé en qué página está lo que voy a decir, pero en el libro verde, que pasó un tiempo, los 12 pasos verdecitos, pues en la antepenúltima hoja, el que lo tenga que revise allí, habla de la misma fe. ¿Ve cómo dice? Nada más que Jesucristo lo hablaba en teología literal y en el segundo paso está en filosofía experimental. ¿Qué filosofía experimental? Que eso está escrito porque ya se experimentó. Los primeros alcohólicos, más acá y más acá, hasta nosotros. Dice así, ¿ve? El alcohólico es un enigma desconcertante para la familia, para los clérigos y para los médicos, pero para A no lo es. Allí encontró la solución a ese enigma. ¿Y cuál es la solución? La solución fue no la fe, la cantidad de fe religiosa, sino la calidad de fe chiquita, pero eso fue lo que yo conseguí en A. Miren, yo llego al tres legado sin zapatos, sin camisa, con el cabello hasta acá, sin uñas, sin piel, con una laguna mental de 43 días. Los pies así, no me quedaba bien ni el 9, yo calzo 2.5. Todo jodido. Y miren cómo estoy ahora. Chingón. Yo soy feliz. Vivo en paz. Tengo una vida solvente, espiritual, moral, social, económica y psicológica. ¿Ah? Y llegué así. Y me cuidaron porque esa noche pensaban que me iba a morir. Pasé con delirios 3 días y 3 noches. Pero fui en busca de la fe. Dice la glosa 235. Esto es lo que les digo, que muchos no van a entender, pues no leen mi madre. Solo le escuchan al buey que dice que es el guía del grupo. ¿Eh? Porque es puro buey, no es otra cosa. Y dice puras burradas, que no leen. Dice la glosa 235. En busca de la fe perdida. Cualquier alcohólico le dice a un desorientado, también nosotros perdimos la fe desde niño, cuando empezamos a tener éxito en lo material. Lo sentíamos felices, contentos y satisfechos, pero llegó el alcohol y los empezó a golpear. Y los dio el último golpe y los dejó tirados. Tuvimos, que llegar a A. Allí encontramos la fe perdida, como mucho la pueden encontrar. Miren, algo raro en mí, la fe es funcional. Cuando yo llego al tres legado, a los 6 meses me hago de un padrino. Mi padrino no sabe leer ni escribir. Y es el que me ha conducido por 25, ya para 26 años. Él no sabe leer ni escribir. Cuando él llegaba al grupo, llegaba todo lleno, todo de grasa y todo así como... No sabía yo qué era. Era un mecánico. Les pido que guarden silencio. Si van a contestar el celular, sálganse. Acuérdense que soy alcohólico, no se me quita el oculero. No se me enojen. No se enojen, así somos.
Yo sé que muchos de aquí se van a ir. Al ratito van a estar allá. Ay, Padre Santo, Santa María, Madre de Dios, que no sé qué. Puras pendejadas. Andar repitiendo palabras que otro cabrón escribió. No, dígale, Señor. Señor, ayúdame. Quítame lo culero porque lo pendejo ya nací así. Y él se va a hacer. Entonces yo me hago de un padrino y me empieza a orientar y empiezo a leer y veo que hay una oportunidad para mí. Porque yo llegué ateo, Alcohólicos Anónimos. Ya tenía un doctorado en teología, un doctorado en filosofía, ya era médico, ya tenía la especialidad de psiquiatría, ya sacerdote, y llego al grupo Tres Legado a Monterrey y ateo. No, el que se subía a hablar de Dios, ya se puede imaginar cómo le iba. Beligerante, como dice el segundo paso. El segundo paso mide al alcohólico de cinco categorías. El beligerante, el que rechaza la fe, el que está peleado con la religión, el intelectual, mujer y hombre intelectualmente acto suficiente, y el devoto. Yo llegué beligerante, desorientado. Y así pasé 4 años, hasta que encontré la glosa 293 de tal como lo bebí. Ese me pegó el brinco. Dice así la glosa esa, ¿ve? La 293. Rebeldía y aceptación. Rebelde yo. Dice, hay alcohólicos que piensan muy mal de ellos, creen que Dios no los va a perdonar. Algunos van más allá. Creen que ya no tienen solución su problema. Pero cuando eso suceda, doble las rodillas inmediatamente y ore. Ese día yo a las 3 de la tarde doblé las rodillas hace 18 años. No dije nada. Nada, nada, nada. 4 segundos y me levanté. Pero le seguí. Y desde entonces cultivé el hábito de orar. El siguiente día lo mismo, quizás 5 segundos o 6 segundos, y así me fui. Para no cansarlos, hoy soy un hombre de oración. Yo oro todos los días 1 hora. Oro. Yo no rezo, no ando mencionando chingaderas de otro. Oro. Le digo cómo me siento. Sí, porque allá andan en el mundo, igual que el mundo don Mateo. Ay, mira que esta oración de San Juan, de San Martín Caballero. ¿Y quién chingado lo escribió? Pues no sé. Ah, cabrón. Al único que no le rezan es a San Judas, porque ese solo ofrece trabajo y al alcohólico no le gusta trabajar. ¿Eh? No le gusta trabajar. También a mí no me gusta. ¿Saben por qué trabajo? Porque me gustan los buenos restaurantes, las buenas cafeterías y ponerme estas chingaderas, ¿ves? Y como esto no lo regalan, y si me lo robo me van a meter a la cárcel. Por eso tengo que trabajar. Pero no crean, si yo quisiera levantarme y encontrar el chequecito allí. Es que así somos. Así es la enfermedad. Nada más que yo he criado hábitos. La Biblia es moral. Nada de espiritual. Es moral. Son códigos morales. Que si usted vive bien y cumple esa moralidad que habla la Biblia, va a vivir mejor. La misma glosa 27 dice, al principio tuvimos que obedecer a lo espiritual porque los convenía. Hoy no, dice. Hoy no es porque los conviene, sino porque los agrade el tipo de vida que nos da. Por eso yo tengo una convicción y se la voy a decir. Si un día me ponen a escoger la iglesia y Alcohólicos Anónimos, pues yo mando a la chingada a la iglesia y me quedo en Alcohólicos Anónimos, si es donde yo he aprendido a vivir, a ser feliz, a vivir en paz, porque soy alcohólico. A mí la iglesia no me puede ayudar en nada. Alcohólicos Anónimos llega donde la iglesia y la ciencia médica no puede llegar. Alcohólicos Anónimos es una chingonería. No que allá andan ustedes revolviendo y que traen cosas de allá de la iglesia y que acá hay muchas palabras, fíjense, les voy a decir. La palabra perdón es una palabra falsa que tiene la iglesia.
Con eso no se arregla ni madre. Esa palabra la metieron el 59. Por eso el padre Doble cuestionó esa decisión en la convención de San Luis, Missouri, el 55. ¿Ve cómo dijo? Lean. Ahí en la página 357, Alcohólicos Anónimos y a su mayoría de edad, toda esa parte, son como tres hojas, cuatro hojas. Dijo, todavía me da tristeza ver cómo los alcohólicos cambiaron esta palabra de experiencia espiritual por despertar. ¿Va? Porque en ese tiempo cambiaron eso, le metieron también la palabra humildad y perdón. Alcohólicos Anónimos no nació con la palabra humildad. Sí existe, pero no como Alcohólicos Anónimos la maneja, como los alcohólicos ineptos, indigentes. Ay, ahijado, tráete una silla, échale ganas a la humildad. Cabrón, esa no es humildad. ¿Qué estás haciendo? Barriendo el grupo, echándole ganas a la humildad. ¿Por qué no te pones a barrer desde aquí hasta Querétaro a ver para que seas humilde? Alcohólicos Anónimos nació no con la palabra humildad, sino con la palabra sencillez y simpleza. ¿Ve cómo ando yo? Aquí caben tres doctorados. Soy conferencista, acabo de estar dando una conferencia en el River, en el Estadio Monumental de Núñez, de River Plate. Y uno anda ahí, como algunos otros cabrones que ya vienen de traje y de corbata, porque son unos acomplejados, cabrones. No, yo así, ya, como yo no vengo a buscar fama ni prestigio. Y por eso no me vuelven a invitar, porque no me vuelvan a invitar. ¿Y usted? Uno, con eso nació Alcohólicos Anónimos, con sencillez y simpleza, no con humildad. Sí, la humildad existe, ya se les voy a decir cómo. Algo que yo tuve problemas, grandes problemas como alcohólico. Dios decidió hacerme chaparrito con un lunar, con un mechón blanco, con una poliomielitis que estuve desde cuando se sienta un niño, ustedes lo saben que tienen hijos, hasta 9 años en silla de ruedas. Por eso mi mamá se quedó solo con un hijo, porque dijo, solo con este le voy a batallar, porque la gente decía que yo nunca iba a caminar. Ah, vaya, pues con él me quedo. A la edad de 12 años, solté la silla de ruedas a los 9 años y medio. Me quedé con muletas y un zapato ortopédico. A los 10 años y medio solté las muletas, el zapato ortopédico, y todavía con las muletas llegué a los 11. Ya de los 11 solté las muletas y empecé a batallarle, agarrándome de las paredes para poder caminar. Pues mi mamá, pues ella esperando a ver qué, ¿verdad? Ella era ama de casa. Me llevaba donde un médico, siempre estuve controlado por un pediatra. Y bueno, y luego empiezo a caminar y a la edad de 12 años me traen de España, ya los habíamos venido a Barcelona, yo nací en Oporto, en Portugal, yo soy portugués, y los venimos a Barcelona y mi papá compró casa, mi papá era marino, él capitaneó 39 años, era ingeniero en cartografía, se hizo en el ejército portugués, entonces mi papá se casó con el agua, con el mar, siempre compraba casa pegado al mar, a mí no me gusta. Yo no marcó la genética en eso de mi papá conmigo. Yo no tolero el olor ni el ruido del mar. Entonces de Barcelona tuve que abandonar, venimos a Madrid y de Madrid a los 12 años me llevaron a internarme a un colegio a Brasil, a Río. El que nunca he vuelto a la casa. Yo salí del seno del hogar a los 12 años. Pero cuando ya empecé a tener alcances, supónganse equivocados, 12 años, 13 años, empezaron las ilusiones, como dice la glosa 157, aparecen las imaginaciones, pero todas las imaginaciones fuera de mi realidad, porque hoy a ratito les explico qué es realidad y qué es verdad, porque ustedes hacen un solo enredo, por eso no cultivan la fe divina. Porque hay un montón de berenjenal donde no puede entrar la luz de la razón. Entonces mis imaginaciones eran fuera de mi realidad. Aquí les va. Quería ser centro delantero del Atlético de Madrid. Eso pensaba.
No, y que yo quiero ser jugador de fútbol, me decía mi mamá, pero usted, ella me trata siempre de usted, ella vive todavía. Mire, usted tiene un problema en la pierna. No, que cómprame un balón, que compra, pues, la necedad, pues, me compró la pelota. Ella tenía otras ideas pegado a mi realidad. Y yo con el balón ahí, no, y que yo quiero ser jugador y quiero ser jugador. Después se me mete otro pendejada. Le dije, mamá, cómprame una playera del Che Guevara, que yo quiero ser el Che Guevara y que yo con una metralleta y que no sé qué. Imaginen que a mí no me gusta el campo, no me gusta ir al campo, no me gusta ensuciarme los zapatos y quería ser guerrillero, andar en la sierra. No podía caminar, pero ni allí parejito, mucho menos allá. ¿Verdad que pensaba fuera de mi realidad? Ah, va, para que vean. De repente me topo con algo duro como ustedes se han topado. Sólido, la verdad. Chingado, y me veo en el espejo que medí un metro. Ya ven ustedes la edad que tengo, yo ya estoy grande. Mido un metro. ¿Cómo sería cuando tenía 13 años? Así la chingaderita como este micrófono, así de... Siempre he sido chaparrito, pero bien cabrón. Ya les voy a decir por qué bien cabrón, al ratito les digo. Y me enfrento a eso. ¡Ay, cabrón! Y soy chaparrito y yo con mis compañeros altos. Y en el internado solo yo la poliomielitis. ¡Ay, cabrón! Y empiezo a batallar. Por eso fue que llegué al alcohol. Yo ya venía predispuesto a esa enfermedad. Hablé mal allí. No llegué al alcohol por eso, sino que por eso me gustó tanto el alcohol. Yo ya traía la enfermedad, que es espiritual, ya nací con ella. Ya se me notaba en la silla de ruedas lo que iba a hacer. Mi mamá me conocía bien, nada más que ella no decía nada. Me decía, pues es mi hijo. Ni modo que portándose bien, solo comportándose bien voy a ser su mamá. Yo soy su mamá, se porte bien o se porte mal. Pero ella ya notaba, porque yo me acuerdo que llegaban niños de mi edad. Mi mamá se llama Hortensia. Señora Hortensia, préstelos a Roland. No me lo toquen, yo sé el alacrán que tengo allí. Y porque, imaginen ustedes que compraba unos dulces, me los traía a la servidumbre, que todavía la carga mi mamá, que me ponía los zapatos, compraba unos dulces y los metía a un ladito de la silla de ruedas, estando en la silla de ruedas. Y en la otra llanta trababa un palito así de este tamaño. Entonces llegaban los niños y les decía, ¿quieres un dulce? Y cuando se acercaban le pegaba el garrotazo en la cabeza. Era el grito. Entonces a mi mamá no me cuidaba a mí, no que a ellos, que no los fuera a matar. Me decía, le va a pegar un golpe y después vamos a ir a la cárcel los dos. Ah, los dos, pues está bien, los dos. O sea que yo todo le hallaba razón. Dice el cuarto paso. Pero eso lo van a entender los que leen. Los que no leen, ¿qué van a entender esto que voy a decir? Solo creen en su cabeza enferma, tronada. Dice el cuarto paso. No está mi nombre, pero lo voy a mencionar. Puede estar el de cualquiera, pero es para todos. Roland, antes de que usted se tomara la primera copa, ya tenía problemas de personalidad. Ya mi personalidad no encajaba. Mi mamá me quería hacer músico. Compró un órgano, un violoncello y una guitarra, ¿no? Si casi formó la orquesta. Y se trajo un profesor, bien me acuerdo, Julio Ortiz, viejito con un violín ahí. Y llegó, quiero que me le dé clase a este niño de música. Ah, sí, este niño sí, se le ve que va a ser inteligente. Y mi mamá se quedaba viendo, no sabe con quién está tratando. Así fue, empezó a darme clase y el viejito, como yo lo vi, que cerraba los ojos. Y yo con la guitarra, según yo, siguiendo. No, a mí no me gustaba. Y ahí tenía la pelota en un no sé qué, en una malla. Cuando vi que cerró los ojos, no se me ocurrió otra cosa que orinarle los pies. Y me quebré el arquillo en la cabeza. Ahí se acabaron las clases, el profesor y todo. Le dijo mi mamá, gracias profesor, gracias, ahí le aviso cuando quiera, qué chingado le iba a avisar. Va.
Le estoy diciendo para que nosotros no andemos ahí. Es que el alcohol me chingó. No, cabrón, ya traías problemas de fábrica. Va, ya. Si en veces uno nos hizo ladrón, niño, porque no hallaba, pero muchos de aquí, los que están aquí, niño, cuando los mandaban a la tienda, ya se quedaban con el cambio. Ah, que no, pues. Ya mentían. Va. Ya mentían, ya sentían ese impulso de robar. Yo lo sentía. Todavía lo siento, ¿eh? No me inviten a sus casas porque los voy a chingar. Y me enfrento a mi estatura y a mi poliomielitis. Hijo, entonces yo por eso me gustó el alcohol. Yo comencé a beber a los 14 años. Yo con un par de tragos sentí el pie derecho igual que el izquierdo. Y me sentía de 1,80. ¡Ah, chingados! ¿Cómo iba a dejar la botella si me daba esos sueños? Hoy estoy contento ser chaparrito porque veo que los de 1,80 están bien pendejos también. Porque eso de querer ser dueño de un grupo y querer estar dando orden en un grupo, eso está re que pendejo. Imagine querer guiar un puño de trastornados. Les digo porque yo en los 25 años que tengo de estar con ustedes, he abierto 4 grupos de alcohólicos anónimos. 2 de Alanón, 2 de Negrótico y 1 de Dragones Anónimos. El de Dragones Anónimos hoy tiene como 175. Yo... Ahí están los grupos funcionando, tienen buena membresía. Yo me tuve que ir. ¿Cómo me iba a quedar de jefe allí un puño de atarantado peor que yo? No, es que vean cómo se las arregla. Los grupos se abrieron porque había necesidad de abrirlo. No había un grupo cerca donde yo pudiera sesionar. Tuve que abrir el grupo y batallarle año, 2 meses pagando la renta yo y hasta que fueron llegando y fueron llegando. Me saqué 3 del Escuadrón de la Muerte allí en la Plaza de la Bandera en Guadalajara. Lo llevé a un anexo y así, pues, haciendo las cosas guiado por el programa. Entonces, allí viene el problema, que no me aceptaba yo. No me aceptaba. Entonces, como no me aceptaba yo, ni aceptaba que era enfermo alcohólico, dice la glosa 109, la libertad a través de la aceptación. Tuve que aceptar que yo tenía un problema y quedarme en Alcohólicos Anónimos. Tuve que aceptar que yo así iba a ser chaparrito y con la poliomielitis el resto de mi vida. Lean ustedes en el lenguaje del corazón, en la página 270, dice así, ve, habla de la palabra aceptación. Hay que aceptar cosas que solo van a durar 3 días y van a cambiar. Hay que aceptar cosas que van a durar 6 meses y van a cambiar. La vida está llena de un repertorio de dificultades que hay que aceptarlas. Hay que aceptar cosas que van a durar solo 2 años, 3 años. Y hay que aceptar cosas que nunca van a cambiar. Y dice allí entran sus hijos y su vieja. No, que el alcohólico allá anda. Ay, 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 Dios mío, toda la noche. Buenas noches, compañero. Yo tengo una vieja que ya no la aguanto. Déjala, cabrón. No, es que no puedo dejarla. Entonces deja de chingar, pues. No hables de ella. Va. No que agarran esa maña de andar exhibiendo a la pobre mujer y a los pobres hijos en las noches de grupo en grupo. Cabrón, y los que tienen los pasos son ellos. Pues sí, pero como no leen ni madre... Les gusta vivir en el mundo de la ignorancia, porque todos somos ignorantes. Les voy a decir dónde lo dice. La glosa 248, de tal como lo bebí. ¿Ve cómo dice? Necesitamos ayuda exterior, la de Dios y la de otro ser humano, porque un acto evalúo solitario no es competente. Siempre los hemos engañado. ¿Quién no los asegura que los seguimos engañando todavía? Pero un consejero competente los saca de ese atolladero, los enseña a liberarnos del temor, de la soberbia y de la ignorancia.
Así que no me venga algún cabrón que... Es que yo no soy ignorante, yo soy ingeniero. Sí, pues eres ingeniero para chingar a la gente, pero para vivir, ¿vale? ¡Madre! ¿Vale? Pues es que la inteligencia no es para sacar una carrera. Cuando uno saca una carrera, es porque es hábil. Yo soy hábil para la sociología, para la filosofía, para la psicología. Yo para los números no soy hábil. Soy hábil para la psiquiatría. A mí me va bien en mi profesión como psiquiatra. ¿Y qué decirle bien? Que el paciente se cura y se va satisfecho. Ese es irse bien. No me estoy refiriendo a lo que me pagan. Estoy refiriendo que un buen psiquiatra, su mayor satisfacción es ver que el paciente llega gateando y se va caminando. A mí me han llevado pacientes neuróticos en silla de ruedas y hoy andan caminando bien, se ocupan de su trabajo y de todo. Yo tuve una paciente, varias, pero les voy a decir una paciente en Lagos de Moreno, cuando yo estuve allí, cuando adquirí ese número que les doy, hace un puño de años, ya 20, yo era el psiquiatra del Hospital San José en Lagos de Moreno, donde abrí el último grupo que se llama 10 Mandamientos. Me llevaron una persona, no, me hablaron que ya no salía de la cama y tenía una niña de 5 años alrededor, la niña allí, mamá, vamos al jardín, mamá, ya tirada allí con una depresión. Tenía una depresión endógena. Sus primeras terapias se latía en su habitación y se fue levantando y se fue levantando y se fue levantando y ya después se fue al hospital, iba al hospital. Para no cansarles, hoy es la gerente de Banco Azteca en Lago de Moreno. ¿Vale? Una gente que está muy agradecida. Claro que eso es lo que yo le nombro irme bien. No, lo que me pagaron. Sí, me pagaron. Pues sí, pero a eso no. Porque lo dice la glosa 75, nunca hagas una cosa pensando en lo que te van a pagar. Nunca. Nunca valorices la efectividad de tu profesión y de tu servicio en lo monetario, sino en el resultado. Siempre en tu trabajo haz las cosas como un servicio, como lo haces en el grupo. Nunca pienses que lo estás haciendo por lo que te van a pagar. Yo he aprendido eso del programa. Hay veces que mi cheque en la escuela de medicina pasan 8 días y no lo voy a recoger, porque pues no. Primero, yo vivo bien, ya lo voy a recoger y ya lo meto allí y ya, pero no estoy allí. Y eso está mal, y mañana es quincena y que no sé qué, como mucho. Y pues sí, porque ya la deben los cabrones, están hasta la madre de deuda. ¿Sí? Puta, la tarjeta la tengo hasta la madre y que no sé qué, y poco le hace falta por asaltar uno en la esquina. Malos administradores, y dicen que andan bien, y yo soy el mero del grupo, ¿eh? Y no duermen por las deudas que tienen, ¿eh? Y sueñan que lo están asaltando y no tienen ni para comer los cabrones. Uno tiene que tener una vida moderada, prudente. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede todo eso? Porque los conceptos, fíjense bien, los conceptos y las ideas espirituales las tenemos retorcidas, como yo las tuve alguna vez, cuando llegué a retorcido. No es que el alcohólico sea ateo, ni agnóstico. Los conceptos y las ideas espirituales las tiene retorcidas. Y se le hace bien difícil pasar el puente hacia la bondad, la generosidad, ser dadivoso, justo, prudente, sensato, benévolo, educado, respetuoso, ordenado. Va que está cabrón. Por eso andan con esa palabra falsa que salió en el siglo XVI. Perdóname, vieja. Chinga tu madre, mira los putazos que me pegaste cuando andía borracho. Mira la mesa de noche que todavía está detenida con un ladrillo. Dijiste que me la ibas a comprar nueva la noche que veniste pateando a todo mundo, venías endiablado. ¿Eh? Dijiste que la ibas a cambiar y que ibas a traer una de Israel, no sé dónde chingado. Y ahora vienes que te perdone. Con esa palabra no se arregla nada. Con la palabra que nació Alcohólicos Anónimos se llama reparación de daño. Lean la glosa 81.
la 1227, la 270, la 272, la 282 y la 287. Y si no, lean el noveno paso, reparación de daño. Pero al alcohólico no le gusta eso. Llegar, como dice el doceavo paso, donde la vieja, decirle, mira vieja, siéntate. Yo ya estoy allí, allí donde esa gente que tú le dices los arrepentidos. Yo ya no voy a beber. Pero quiero decirte algo. Yo estoy dispuesto a reparar esos daños. Yo sé que no crees en mí. Yo sé que estás neurótica y me odias. Dame chance. Dame chance de ser atento contigo, amable, bondadoso, generoso. Y la vieja lo va a mandar a la chingada, pero él tiene que insistir. Dijo un alcohólico, y padre, ¿y cuántos años? Hasta que te mueras, cabrón. Va, va. Ah, ahí está. Va. ¿Eh? No, que el alcohólico cuando deja de beber comete otra falla, otro error. Dice el doceavo paso, lean el doceavo paso. Usted cuando deje de beber, llegue donde su vieja y dígale quién es usted. No, qué chingado. El alcohólico cuando deja de beber le dice así, ay vieja, ya dejé de beber, de aquí para allá ya no vamos a sufrir, todo va a ser color de rosa. Y se le queda bien, de veras, sí. Sí, hombre, todo, mira aquí, todo va a ser feliz. A las 2 meses, por ahí la mujer en la mañana, oíme, ¿no tienes unos 50 pesos por ahí? Chinga tu madre, me has visto cara de banco, hijito, puta madre, que no sé qué hay, que hay aquí. No me maltrates, solo dime que no tienes. Y no dijiste que todo iba a cambiar. Eso es lo que hace el alcohólico, seguir dañando. ¿Por qué? Porque el alcohólico así lo mantienen los padrinos contándole puras mentiras. Al nuevo hay que decirle, mire mi amigo, en cuanto a la bebida, ya puso a disposición de Alcohólico Anónimo su problema, pero ahí sentadito se va a dar cuenta que padece de otras cosas más. Así lo dice el tercer paso. Ahí sentadito el nuevo se da cuenta el alejamiento de la familia, que perdió el hogar, las deudas que el alcohol le dejó, el rechazo de la sociedad. Y con todas sus fuerzas, no va a poder solucionar. Tiene que buscar un poder más grande, dice el cuarto capítulo. Porque el problema de nosotros los alcohólicos no es falta de Dios, es falta de poder. ¿Ah? Entonces dice el doceavo paso, el alcohólico cuando deja de beber, el padrino lo tiene que conducir a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Debe de llegar y decirle a la vieja, siéntate, quiero platicar contigo. Yo ya estoy con los alcohólicos y voy a dejar de beber. Pero quiero que sepas con quién estás viviendo. Te lo voy a explicar. Así tú saberás si le entras o no le entras. Mira, el hombre que conociste cuando andábamos de novio no es ese. Tú no me conoces. Ah, cabrón, ¿cómo no te voy a conocer si duermes toda la noche conmigo? No me conoces. Yo soy misógino, mentiroso, cleptómano, mitómano, narcisista, soberbio, prepotente, orgulloso, altanero, fanfarrón, huevón, mezquino. Es más, en las noches cuando me despierto a las 2 de la mañana y te veo acostada a un lado, me dan ganas de ahorcar. ¡Ah! No, qué chingado le va a decir el alcohólico, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Eh? Peor que la mujer se despertó a las 4 de la mañana y empieza. ¿No te da vergüenza, cabrón, que ayer veniste gateando y te gastaste todo el dinero? Yo tuve que ir donde mi mamá a pedir dinero para darle comer a los hijos, a ver cuándo te compones y reconoces. Híjole, duérmate, hombre, deja que amanezca y entonces me dices. Y cuando, no, cabrón, no, si espero que amanezca, te vas a levantar y vas a salir corriendo a la cantina, por eso ahorita tenés que escucharme. Y el alcohólico ahí, hijo de su puta madre, crudo, sin dinero, debiendo allá y allá, lo quieren correr de trabajo, y la mujer lo cuadrándolo allá en la cama. ¿Va? ¿Cómo le va a decir todo eso? ¿Quién es? No, oye, y le dice, ya dejé de beber, y todo va a ser color de rosa. Lo mismo cuando andaba de novio.
Esto va para las alanonas y ay, pues ya. Ay, padre, dice un alanón, acabo de estar dando una plática de alanón. Ay, padre, usted me va a ayudar, viera a mi marido cómo me dañó. ¿Y desde cuándo te dañó? No, pues es que se ponía borracho. No, no es cierto. Desde cuando andaban de novio. Pasa que tú estabas pendejo y te le creíste de todas las mentiras. Y ya se pone la nona. Ay, sí, padre, ¿cómo lo sabe? Pues no te veo ahí. Toda jodida. No es desde ahorita. Cuando andabas de novio solo te decía mentiras. Mira, mi amor, que conmigo vas a ser feliz y te voy a bajar las estrellas del cielo. Y cuando los casemos vamos a ir de luna de miel a París. No llegó a ni a Chapal, el cabrón. ¿Ah? Y la pobre a la nona, que hoy es a la nona. Sí, mi amor, sí, cómo no. No, ya el cabrón se ponía a pedo, la iba a dejar a su casa y le decía, ya me voy a acostar, y se acostaba a ella, y pensando que su novio estaba acostado, no, se iba con los cuates a ponerse pedo, a amanecer. Mañana vengo por ti para ir al cine. ¿A qué hora vas a venir? ¿A las 4? Ya estaba la pobre chamaca a las 4 allí vestida y esperando, y llegaba el cabrón así. ¿Y ahora qué trae? No, cállate, que encontré unos cabrones y me pegaron una putiza anoche, me asaltaron. Ay, pobrecito, qué chingado, que la policía lo golpeó por andar de borracho, porque cuando la dejó ahí en la casa, pero ella siguió. Mira, le decía a la mamá, ese no te conviene. Ah, mamá, porque tú lo odias, es bien guapo, bonito. Miraste en el andado, se le nota lo huevón. Ah, si es bien trabajador. Vaya, ahí está riéndose, ve. Porque así era. Va, va. Va, ¿o no? ¿Va que sí? Va, pues. Si yo hubiera elegido el camino de matrimonio, me hubiera pasado igual, pero yo no se me metieron esas malas ideas. Va. Le hubiera ido igual a la pobre mujer. Puta, yo estudiante de filosofía, le adorno la cabeza, le lleno de sabiduría. Y después, qué chingados, cuando me hubiera pedido para matar el hambre. Mi madre. Porque cuando yo bebía, imaginen ustedes que tenía dos sirvientas, pero porque mi mamá las pagaba, a mí no me alcanzaba el sueldo. Por eso tenía que chingarme las sotanas de los curas que estaban allí. Sí, pues. Hace como un año o dos meses va que se murió el padre Macario a los 93 años. Nunca le dije que le había chingado la sotana. No se preocupen, yo ya me perdoné. Pero vienen a... Y ya les dije cómo llegué al Tres Legados. Y me meto a los 12 pasos, porque el libro de recuperación son 12 pasos. Yo no le estoy diciendo que lo hagan. Nada más que el programa dice que el alcohólico debe ir en busca de una calidad de vida. Yo ya la encontré. Yo soy feliz y vivo en paz. Hace 14 años, más 15 años, yo me divorcié del resentimiento, del odio, la envidia y la venganza. Yo vivo en paz. Yo soy muy feliz. Aquí, hoy que vaya en el camión, mañana llego en la noche a Guadalajara en la madrugada, me recogen en la central, yo mañana a las 5 más o menos vuelo a Chapa, feliz de la vida. Yo no tengo problema, yo no tengo deudas con nadie, ni con Dios. Porque yo tengo el poder superior, porque la palabra Dios son siglas que sacaron de poder superior. Yo no sé para qué andan hablando ahí de Dios, que yo necesito a Dios. Son siglas, abreviaturas. El verdadero nombre lo tiene Alcohólicos Anónimos, Poder Superior. De ahí sacaron la D, la I, la O y la S. La D quiere decir divinidad. La I, infinito. La O, omnipotente. Y la S, sabiduría. Ay, ay, ay. Se la puedo repetir para que se vayan donde yo voy a llegar después de que me muera. La D quiere decir divinidad, la I infinito, la O omnipotente y la S sabiduría. Así como Alá son siglas, Yahvé son siglas, el verdadero nombre es poder superior. ¿Para qué queremos a Dios? ¿Para qué?
No, que allá anda. Y el mundo dogmático allí cometió un error. Le dice, es que si usted es espiritual, va a vivir bien con los demás. No, eso no es cierto, eso es una gran mentira. La espiritualidad es personal. La espiritualidad es para que usted viva bien con usted. Y para vivir bien con los demás es la moral. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué un padre de familia llega un momento a correr al hijo de la casa drogadicto, borracho? No porque esté fallando espiritualmente, es moral. ¿Por qué a mí me pidieron que dejara la orden para buscar ayuda afuera porque la ayuda de ellos no funcionó para dejar de beber? Y cuando me regresó Samuel Ruiz, ¿ustedes creen que él me regresó a la orden y me preguntó cómo andaba espiritualmente? No, a él lo espiritual le valía madre. Él lo que le interesaba era la moral. Y me leyó la cartilla. ¿Cómo iba a ser mi forma de actuar? Porque yo había dejado un mundo negro allí. Dejaba botado el trabajo. Me iba, fíjense, me mandaban a misiones a la India, a Brasil, a Paraguay, a donde fuera. Y al primer aeropuerto que llegaba el avión, en que no iba a ese país, allí me bajaba. Y empezaba a beber y me encerraba en un hotel. Y ya cuando ya no podía, de ahí venía mi mamá al rescate, mandaba a un médico a que me inyectara y ya poder salir de ese hotel y regresar con la cabeza agachada. No me decían nada. Me volvían a poner un psiquiatra que me tratara. Yo he vivido en 12 países. Conozco 137 países, pero solo he vivido en 12. En los 12... De los 12, en 9 estuve internado por alcoholismo. Sí, porque siempre me internaba. Yo soy un alcohólico crónico que se me caen las uñas. Yo en la noche, la dosis mía era de 9 botellitas de alcohol 96, de ese que venden de la farmacia. Y lo tomarme. Y cuando no tenía alcohol en la madrugada, tenía que tomarme la loción Paco Rabanne. Ese es el alcohólico crónico. Por eso yo que tengo que andar pidiendo gustos en AA, que esto no me gusta, que me voy de allá. No, esos cabrones que hacen eso es porque quizás ni borrachos son. Yo con esa garrotiza, o hablando en términos mexicanos, en la putiza que el alcohol me dio, no me queda chance de nada. Para mí todo está bien. El otro día estaba en el grupo, en mi grupo donde yo milito, estaban allí, llegué, bueno, buenas noches padre, siéntese, sí. Y ahora qué están haciendo, aquí estamos discutiendo, y el que discuten, que vamos a celebrar el aniversario, lo echa la mano, ¿verdad? Sí, hombre, en lo que sea. Es que estamos hablando aquí a ver si damos tamales o tacos. Pónganse de acuerdo, pues, y yo voy a la mayoría. Vamos a ir a votación, como ustedes decidan. Yo no me meto al... Y se metieron a votación y ganaron los tacos. Padre, ganaron los tacos. Ah, va, pues. ¿Y de cuánto va a ser? Pues 200 pesos cada uno. Aquí tienen lo mío. Ya, ahorita, sí. El siguiente viernes estaban en la rebatinga otra vez. Ya ven cómo son los alcoholes. Unos haciendo de intelectual, el otro de adivino, el otro de profético, el otro... Y todos valen madre. Y ahora... No, pues estamos en la junta de trabajo, pues que ya no quieren tacos, sino que tamales, pues pónganse de acuerdo. Se fueron a votación, ganaron los tamales. Y va a ser, hay que aportar más, ¿o qué? Sí, 50 pesos más, aquí tienen los millos, ¿eh? ¿Ya? Se llegó el aniversario, ni tacos ni tamales. Padre, fíjese que estos hijos de su puta madre... Cálmense, ¿qué pasa? No trajeron ni tacos ni tamales. Ay, deje, tan enfermito. Va, mire lo que dice el libro. Si has decidido estar con este puño de gente que están más enfermos que tú, nunca esperes lo mejor, solo lo peor. Entonces, va. Ah, qué chingón, padre, aquí está. Va, pues cállense. Y el dinero... ¿Es tuyo acaso? No, pues ni mío. Entonces ahí déjalo. Sepa madre que hicieron el dinero. ¿Va? Total es que no llevaron. A mí me llevaron una bolsita de mantecada con una Fanta. Nada más.
Y ya la agarré, entonces que ya la repartí allí, agarré una yo porque acababa de cenar y un poquito de Fanta. Yo no anduve preguntando, ¿y qué hicieron el dinero? Tan enfermito. Y yo he decidido estar con ese puño de enfermo. Dice la glosa 110. Algunas cosas hay que trascenderlas, algo otras hay que aceptarlas, algo otras hay que superarlas, son cosas diferentes. Y hay otras que hay que aprender a vivir con ellos. Yo eso he hecho, aprender a vivir con el mundo. Entonces, si yo soy profesor de filosofía, tengo un doctorado en filosofía y en teología, ¿ustedes creen que no me doy cuenta cuando está hablando el tribuno que está hablando puras pendejadas? Pero está bien, chingado. ¿Va? Yo sé que habla palabras que no son y no deben de ser donde las quiere colocar una de ellas. Eso es una modalidad que hay. Compañeros, tengan buenas noches, soy fulano de tal. Hoy vengo dispuesto a serles honesto. Ah, cabrón. Fíjense, esas tres palabras, el mundo dogmático, a la iglesia, es la encargada de aclarar esas tres palabras. Pero ahí siempre las manejan. Esas tres palabras existen, pero hay que saberlas usar como debe de ser. La palabra honestidad es cuando usted habla con Dios, nada más. Y la palabra sinceridad es cuando habla con el ser humano, con su mamá, su papá, su marido, con los compañeros. Ahí hay que ser sincero. Y viene la tercera palabra, honradez. ¿Cuándo es honrado? Cuando hable con usted misma. Dice el quinto capítulo, solo no se recuperan aquellos que no son honrados consigo mismos. ¿Vale? ¿Entendieron? La honestidad es cuando hablamos con Dios, la sinceridad es cuando hablamos con el ser humano y la honradez cuando habla uno con uno mismo. ¿Vale? En la tribuna yo no puedo ser honesto con ustedes, yo soy sincero, llegué sin zapatos, sin camisa, sin uñas y sin piel al tres legado. Esa es la sinceridad. ¿Cómo yo puedo ser honesto si ustedes no tienen el poder omnipotente para saber mis pensamientos y mis sentimientos y mis pasiones? Solo Dios. Por eso a Dios hay que hacerle honesto, porque no lo vamos a engañar. Ahí es donde va a entrar lo que les prometí explicarles, la sinceridad y la verdad. La sinceridad, ¿cómo es? No, la verdad y la realidad. Se las voy a explicar. ¿Saben ustedes que yo el español todavía no lo termino de pronunciar bien, más que todas las palabras con R? La realidad es que hoy estamos aquí en este salón, estamos en una plática, están escuchando al jesuita Roland de Oliveira. Entre una hora yo voy en la carretera o dos horas, la realidad ya cambió. Ustedes van a estar en su casa, enojadas, peleando, contentas, tomándose un té, o ya reconciliando el sueño, algo otras viendo su novela. Esa es otra realidad. La realidad va cambiando. ¿Cuál es la verdad? ¿En qué? ¿Son blancas o morenas, pelo lacio, pelo ondulado, panzoncitas, nalgoncitas? Esa es su verdad. La realidad nunca hay que aceptarla, porque la realidad va cambiando. La imaginación que lo daban las copas era pegado a la realidad, no a la verdad. La verdad es que yo soy chaparrito, morenito, con una poliomielitis. Tengo estudios teológicos, sociológicos, médicos. Esa es la verdad. Y eso así va a ser hasta que me muera. Voy a ser chaparrito hasta que me muera. Tengo la poliomielitis hasta que me muera. Esa es la verdad. Entonces, allí es donde nosotros no funcionamos en el ámbito espiritual. Porque hablamos, queremos mover cosas dentro de la verdad. No, la verdad no, solo hay que aceptarla. Hay que aceptarla. Mi verdad es que yo ya llegaron los años, ya no tengo 30. Esa es mi verdad. ¿Eh? Porque la primera etapa del ser humano que dejó Dios
la infancia de 3 a 7, de 0 a 3. Los primeros 3 años de infancia, de 3 a 7 la segunda infancia y de 7 a 12 la tercera infancia. De 12 a 18 la adolescencia, la edad más difícil. De 18 a 30 la juventud. Y de 30 a 50 la vejez. De ahí para allá ya lo llevó la chingada. No, que allá anda el alcohólico ya de 55 años, 60, ya lo está clamando la tierra y anda ya buscando una de 18. ¡Ay, cabrón! No, si también a mí me pasa así, no vaya a creer. No, si yo voy en la camioneta y voy con el chofer y paso una y le digo, mira qué bonita esa mujer, le gusta, padre, no, está bonita. Oiga, ¿y usted alguna vez no se va a ir de la religión y se va a juntar con una mujer? No, a mí no me gusta mantener a nadie. No, no se cree. Para que yo tengo la vocación y allí me hice, así me formé y allí estaré, vea. Entonces viene la persona que no acepta su, que no acepta su verdad y anda haciéndole el adolescente. Dice Bill, lean la glosa 330. Desde que llegué a he sufrido esos golpes, queriendo vivir romances de 17, de 18 años a los 57 años. ¿Eh? Siempre viviendo en un mundo imaginario. Por eso dice el programa, dice la glosa 100, dice la glosa 157, la imaginación puede ser constructiva. Dice, muchos alcohólicos vivieron de una imaginación falsa que le daban las copas, y otros dejaron de beber y están en AA y ya no beben, pero siguen haciendo lo mismo, imaginándose cosas que quisieran tener o que van a tener cuando ya su edad no les permite. Si el tema era los tres tipos de fe, con eso que les estoy explicando, por eso es que no se encuentra la fe divina. Por eso andan escudándose en el mundo dogmático, creyendo, ay, es que la vida espiritual. No, la espiritualidad no es de la religión ni de la sociedad. La religión, la iglesia, lo único que ha hecho con el espíritu es hacer negocio. ¿Va? Negociar. ¿Va? Pero eso nunca lo van a decir porque el negocio, se le va a caer el negocio. La espiritualidad es netamente del ser humano y es anónima. No hay palabras en el mundo, ni un escritor las tiene, palabras para explicar la vida espiritual. Eso es anónimo. ¿Cómo pueden darse cuenta cómo anda mi espiritualidad? Ni yo la puedo explicar. Jesucristo nunca explicó su espiritualidad. Fueron los 30 años que pasó, que no hay un registro. Solo están en el Evangelio Santo Tomás. Y por cuestiones diplomáticas, por trato diplomático, está refugiado en el Museo del Cairo, en Egipto. Nadie puede llegar a él, porque contradice todo lo que la iglesia ha manejado por siglos. Yo no sé si Bergoglio va a llegar a eso, ¿verdad? Bergoglio es de la orden de nosotros, Mario, pero no le fue tan bien en Chile. Cometió unos errores garrafales que va a tener sus consecuencias. Con ese problema de los pedrastas, ¿vale? Hizo lo mismo que hizo Juan Pablo II con los legionarios, con el jefe de los legionarios, pidiendo pruebas. ¿No ven que le estrellaron un periódico mojado en la cara? Es que está cabrón andar eso, pidiendo perdón. Esa palabra nace en el siglo XVI cuando el Papa era Inocencio VIII. En nombre de la iglesia mandó a asesinar 2.300 mujeres, acusándolas de endemoniada cuando estaban trastornaditas. Y aparecieron los científicos, psiquiatras,
Quirol y Pinel franceses y dijeron, no, oh, esas mujeres no están endemoniadas, tienen un problema mental. Y la iglesia se dio cuenta del error que habían cometido. Entonces, el clero, que es un grupo poderoso, filósofo, empezaron a buscar palabras y encontraron la palabra perdón. Ah, con esta y ya pidiendo perdón al mundo entero, pero ya las habían chingado a las mujeres. ¿Cómo reparaban el daño? ¿Cómo? Por eso nació esa palabra falsa y el alcohólico la agarra. Pues sí, porque reparar daños está cabrón. Ah, bueno, un alcohólico que empiece a ser bondadoso con una mujer que no lo tolera en la cama, no le da cena, ¿eh? Y va a ser bondadoso y... puta, un alcohólico. No, hombre. Bien difícil. No. Y por eso es que no leen el programa. Y por eso muchos alcohólicos no están de acuerdo conmigo. Ah, poco, el padre practicará todo eso. No, si es que yo no tengo mujer. Pero tuve que ir a reparar daño donde se podía. Con mi empleada tuve que reparar daños. Esa muchacha, cuando llegó, tenía unas gemelitas de 2 años, hoy ya tienen 13, yo no las conozco. Su esposo trabaja de esos que barren las escuelas y se encargan, ¿cómo se llama? Conserje. Ella ya tiene varios años, está trabajando conmigo. Esa pobrecita tenía necesidad del sueldo, por eso me aguantó los primeros años. Me dejaba en un papel lo que quería y yo le dejaba en el mismo papel. Si estoy en mi habitación, no me toques la puerta, ahí me dejas anotado lo que quieras y yo ahí te voy a decir y te dejo el dinero. Y ya ella salía. Hoy no, yo tuve que sentarme con ella y hablarle claramente quién era yo. Ella se asustó, es mi empleada. ¿Cómo no lo van a hacer los alcohólicos con su mujer, que es la mamá de sus hijos? Sí, pero como están bien bueyes, ahí andan muriéndose por estar de jefe del grupo y abandonando su casa. ¿Eh? Allá tienen arrumbada a la mujer como lo hacían cuando andaban bebiendo. Pero en el grupo, si son chingones allí, ¿qué estás haciendo? Vamos a hacer esto, vamos a comprar sillas y todo eso. Y su mujer batallándole allá. ¿Ah? Y según ellos son chingones. ¿Eh? Yo tuve que sentar a Margarita y decirle, mira, Margarita, ella cuando le tocó, porque yo le decía, mira, cuando no vengas sin desayunar, desayuna. Allá se quedaba en la cocina desayunando y me ponía mi plato. Ya no se sentaba ahí, allá. Y tuve que sentarla. Y le dije, mira, Margarita, quiero arreglar un asunto contigo. Ella pensó que le iba a dar alguna regañiz y ya se sentó. ¿Qué pasó? Mira, le dije, en primer lugar, quiero que me disculpe mi actitud pasada. Pero yo estoy mal. Es que tú estás equivocada. Cuando llaman y preguntan por el jesuita, por el padre Rolando Oliveira o por el doctor, el psiquiatra, tú te vas con esa finta. El doctor, el padre, no. Le dije, yo soy un alcohólico. ¿Y qué es eso? Pues de los que se reúnen allí. Ah, por eso va allí. Sí. Yo soy un alcohólico crónico que estoy enfermo, le dije. Y dejé de beber y me apareció una necrosis. Y tú has aguantado todo eso. A partir de este día le dije, tú vas a desayunar conmigo en esta mesa. Aquí te dejo este dinero para que vayas a comprar un televisor y lo pongas en la cocina. Y compras otro y lo pones en la sala. Tú tienes que estar cómodo aquí, tu rato que está. No, pero no, a mí no me vas a decir nada. Yo no estoy comprando tu amistad ni te estoy pagando para que me escuche. Esto es parte que yo tengo que hacer, contigo o con quien se sea que esté aquí. Vaya pues. Bueno, para no cansarles hoy, Margarita, ella tiene su televisión allá en la cocina, está cocinando y arreglando y viendo lo que ella quiere ver. Y llega a la sala y le digo yo, me dice, quiero ver las noticias. Vea las noticias, apaga ya. Y ya pone allí en la sala el televisor, ve lo que quiera. Y si no, los ponemos a platicar, todo el chisme de la calle que sucede, ya me lo trae, me lo cuenta. Padre, mataron allá. Acaban de matar uno ahí en la esquina. Y por eso te pones triste, da gracias a Dios que ya quedamos menos. Le digo yo. Ay, déjalo que lo chinguen, tú no eres policía, ¿qué vas a hacer? Hoy ella es feliz, va a comprar, llena la refri y todo eso. Y le digo, mira, tú tienes niñas.
lo que haya allí, llévatelo para tu casa, ahí vuelves a comprar. Antes, cuando estaba la mía chica, yo le daba el dinero, le compraba unos juguetes y se los dejaba allí, yo sin saber si les iba a gustar o no. No, y no, yo sé que las niñas ya están grandes y el diciembre yo agarro un dinero y digo, mamá, aquí está, para tus niñas, llévala, no le vayas a ir a comprar lo que tú quieres, llévala y que ellas escogen y tú le pagas y tal, ¿vale? Tu dinerito para que les compre, yo no conozco a las niñas. Pero ahora la muchacha está contenta, feliz, ella va, ella se encarga del apartamento y todo eso. En diciembre pasado, no el otro, yo estaba en Cuernavaca dando unas conferencias y cayó una llamada. ¿Y qué? Oh, Margarita, ¿no? Y me hablaron del hospital. ¿Qué pasó? No, pues Margarita está internada aquí, que se quebró la mano. Andaba poniendo un foco y se cayó de la silla y puso la mano y se hizo como cuatro fracturas en la muñeca. No, pues pásenme al traumatólogo. Y ya. Ellos solo me avisaban, ¿verdad? La familia, pues el esposo y todo eso. Y le di al traumatólogo, póngale manos, ¿eh? Yo respondo, ya mañana llego allá. Y así fue, llegué al hospital. Sí, pues me salió como en 27 mil pesos, vaya que está pagada. A mí no me forzaron. Pues sí, pero es la muchacha que se encarga en barrer, lavar y todo. Ella se encarga de todo. Es más, cuando yo no estoy en el apartamento, ella sale a dar su vuelta y todo eso. Es lo que debe ser uno el programa. ¿Ustedes creen que lo estoy inventando? Lean el legado unidad. Ya ven que hay un libro que se llama Los Tres Legados. Recuperación, unidad y servicio. El legado unidad, los primeros cuatro renglones, dice así. Hoy estamos en alcohólico, hoy estamos unidos en alcohólico anónimo y permaneceremos unidos. Estamos en paz con nosotros mismos y con el mundo que los rodea. Muchos conflictos se han resuelto. El futuro del alcohólico está asegurado porque los problemas de ayer se han convertido en bendiciones de hoy. Eso es lo que tiene que hacer uno, estar en paz con uno y con el mundo que lo rodea. Chingado, esa muchacha, ¿vale? Yo no tengo ningún problema, ella cuando yo no estoy va a dar vueltas al apartamento, está pendiente de todo, saca la camioneta allí, la milla y la va, da una vuelta a calentarla, que porque no tenerla allí parada. Yo en veces uso más el coche de la orden, a mí me ponen coche y chofer, ese. Pero uno tiene que estar en el grupo igual, dice el doceavo paso. Ya haces en tu casa lo que haces en el grupo, que llegas al grupo bailando y levantando tazas y todo eso, ya lo haces allá con tu mujer. ¡Qué chingado! El alcohólico llega, vieja, dame de comer. Hay alcohólicos, fíjense, qué tristeza. Hay alcohólico que ya es custodio y nunca ha llevado los 12 pasos a su casa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? Que luego lo están dejando solo al buey. Va. Le piden el divorcio. No, uno tiene que aprender a vivir. Yo he adquirido una vida de calidad. ¿Y por qué no la van a? ¿Qué hay? ¿Qué hay entre ustedes y yo que no la puedan conseguir? Claro que si yo tengo una mente alcohólico y pienso un puño de chingadera. Miren, una vez venía, aquí estaba, en el grupo Paso 12, que está allá en Tlatelolco, por donde están las pirámides. Pues desde allí tenía que irme a Durango porque otro día tenía un compromiso en Durango. Y ese día llegué y hablé y todo eso y les dije, llévenme a la central. Y dijo un federal, yo lo llevo. Ah, chingado, como 2 metros. Y dije, ¿usted me va a llevar? Sí. Y cuando me subí el puño de granada, así, unas carabinas, cuernas de chivo. Ah, claro. Bueno, vámonos, dije yo. Este no ha de ser, buey, pero no bravo, ¿verdad? Y salí, llegué a la Central del Norte. Estaba lloviendo, fue en junio. Y compré el boleto y le digo al chofer, ¿a qué hora llegamos a Durango? Hasta entonces me di cuenta. Yo había oído la canción. De México hasta Durango, ¿verdad? Entonces, y me dice el chofer, mañana a las 8 son 1050 kilómetros. Ah, cabrón. Ni modo. Me subí. Empezó el camión y me dormí. Allá por Sombrerete, ya entrando al desierto, me desperté. Y todos los pasajeros iban allí. Y vi un cabrón que iba con una mano colgada, un role, otro con una cadena. ¿Saben qué se me vino en la cabeza? Soy alcohólico. Ay, señor, ¿por qué no se va el camión al barranco y se maten todos? Solo yo quedar vivo para robarles a todos. ¿Ah?
¿Verdad que soy culero? ¿Verdad que sí? Que todos se mueran, solo yo vivo, señor. Yo sé que si Dios me estaba viendo, se puso a reír y dijo, pobre güey, ¿cómo le voy a hacer caso? A las 4 de la tarde estaba en el auditorio Angelita Zeta hablando de vida espiritual y crecimiento espiritual. Así somos los alcohólicos, por eso no le crean a ningún veterano de 40, de 30, 5 años que ya entra al grupo caminando como profeta y se sienta como apóstol, según él. Pero aquí, ve, aquí se le nota lo culero que es. Por eso yo no confío en ningún alcohólico. Yo solo confío en Dios. Dios, esa palabra creer, esa no es para Dios. La iglesia siempre ha enseñado cosas que no dan resultado. Y si dan, es a lo lejos. ¿Eh? Porque la experiencia espiritual, Bill nunca tuvo una experiencia, un despertar espiritual, perdón. Todo el mundo habla de despertar espiritual. Alcohólicos Anónimos nació con la palabra experiencia. Y ya les voy a decir, el despertar espiritual es el resultado de la fuerza de la oración. Cuando usted tome el hábito de orar, no se sabe si a los 10 años, a los 15, va a aparecer el fruto de la fuerza de la oración, el despertar espiritual. Miren, yo soy un coleccionista de biografías de santos. Y tengo la de San Ignacio en dos versiones y la de San Agustín. San Ignacio oró 36 años y dice él, a los 23 años no había habido ningún resultado. San Agustín oró 31, eran 27 años y no aparecía nada. ¿Verdad? Porque el hábito es tanto orar y no se sabe cuándo, va a llegar a tener una fuerza la oración que va a aparecer el despertar espiritual. Eso es para todo mundo, para todo mundo. Si quiere agarrar el hábito de orar. Yo tengo 16 años, pónganle, de orar. Solo se me han cumplido dos cosas. Y yo sigo orando. A lo mejor muchas no se van a cumplir y me voy a morir. No que el alcohólico quiere orar aquí, ya la puerta ya tiene los resultados, el cabrón. No, hombre. Y se pone a acordarse de Dios cuando se lo anda llevando la chingada. ¿Va? Allí se le nota lo buey que es. Bueno, hablamos del despertar espiritual, que es el resultado de la fuerza de la oración. Porque en la medida usted vaya con el hábito, la oración va tomando fuerza. Ah, hoy vamos a hablar de la experiencia. La experiencia viene del sufrimiento. Viene del sufrimiento. Si alguien no sufre, no tendrá una experiencia espiritual. Allí la iglesia te encuentra. Dice que el que sufre es porque es pecador. Allí se chingó. No, el sufrimiento para nosotros juega un papel importante. Por eso Bill tuvo una experiencia espiritual, porque el sufrimiento, el hombre era ateo. Él era ateo. Él no creía en nada. Él, su concepto era que el hombre era Dios. Así había aprendido en las universidades. El sufrimiento. Por eso nosotros, el sufrimiento no tenemos que huirle. Solo el sufrimiento hace caer al hombre y a la mujer a un camino espiritual. Entonces, si nosotros lo refugiamos, huimos del sufrimiento, nunca vamos a tener una experiencia espiritual, que es el caso de la iglesia donde yo estoy, la católica. ¿Vale? Yo veo retirarse cardenales de 83 años de edad, con 38 años de servicio, con una vida de perro. Nunca tuvieron una experiencia espiritual. La experiencia espiritual la necesita allá en la iglesia como en A. Si en la iglesia, cuando alguien tiene una experiencia espiritual, es cuando la religión deja de ser tradicional y se le convierte en una fortaleza. Ese es el problema del clero, allá del Vaticano. Allá está el poder, allá hay un poder, son 115 cardenales. Están los masones, que les encanta el dinero.
están el Opus Dei, que les encanta el prestigio y el poder. Y están los seguidores del Papa. Y está el cuarto poder, los italianos. Porque está escrito en el Concilio de Tretón, en el artículo 302, inciso B, que solo italianos iban a ser papa. Y cuando acordaron, les perdieron la silla. Y no están de acuerdo. Y una vez que chingado hizo Bergoglio, pues por la obediencia que lo eligieron de papa, ¿verdad? La obediencia, el voto de obediencia. Yo no sé qué chingado estar allí con todo ese puño de gatos allí, ¿eh? No crean que las cosas son, allá arriba las aguas se manejan bien oscuras. Así estamos en A. No, todos quieren ser padrinos, no hay ahijado, solo padrino, ¿va? Y todos quieren ser jefes de grupo, dueños de grupo. Chingados, y con esa mente trastornada. A mí me traen a un grupo en la Polanco, en el Pedregal. Allí me encuentro con Fabio Beltrone, Gómez Mon, Eduardo Santa Marina, La Prieta Linda. Allí una artista que murió cubana, Carmen Monquejo, algo así. Murió con 38 años en A. Le digo a Gómez Mon, oiga, cuando usted estaba de gobernador con Felipe Calderón, yo oí decir que usted iba a lanzarse para presidente de la República. Me dice, no, padre, una cabeza alcohólica no puede ser presidente de México. No, yo detecté de la política, mi cabeza no me da para más. Vaya, qué bueno que hay gente que logre entender su verdad. La mente de nosotros, los alcohólicos, está tronada. No lo sube agua al tinaco. Está mal amueblada. ¿Ah? Solo fíjense, el alcohólico está pleito y pleito con su mujer allá y no le alcanza el sueldo y anda buscando otra. Estará bien de la maceta el cabrón. ¿Va? ¿Va? ¿Te das cuenta? No, eso es que, padre, es que yo soy lujurioso con que no cumples en tu casa, cabrón. No, es que yo padezco de gula, pues sí, porque no pagas, te regalan la comida. Cuando alguien aparezca que padece de gula, llévenlo a Sambori y que él pague la comida. ¿Qué chingado va a pagar dos platos de comida? Si de regalado hasta yo me como unos tamales allí, pues. Y si me dan para llevar, me los llevo regalado. Así que no anden creyendo esas pendejadas que yo gula y que todo eso. No, así no es. No, que allá andan, es que los defectos, los pecados capitales, que no entienden, no han leído el cuarto paso. Esas son puras pendejadas, un invento de la iglesia en el siglo IV. La iglesia siempre ha sacado cosas, el clero siempre está inventando cosas para chingar a la sociedad. Yo hablo así porque soy jesuita y me vale madre. ¿No ve el cabrón este que acaban de correr? El problema comenzó, yo conozco ese caso. Soy muy allegado a Guadalupe Rábago, que era el arzobispo de León. Hoy está de administrador en Autlán, Jalisco. Acabo de platicar con él porque queríamos sacar un cura que está preso. Por pendejo. Pues comenzó el pleito con Rivera Carrera y lo acaban de mandar a la chingada. Ay, porque se quiso llevar de listo. No, ni madre. El cabrón es mafioso desde que estaba en el seminario. Desde allí es mafioso. Si hay alguno aquí que es amigo de él y le fue a besar la mano, que disculpe. Tal vez ojalá se le pegue algo de mafioso. El clero siempre ha sacado cosas así, ve. Siempre, solo para chingar, para estar engañando a la gente. Lo que se necesita en este mundo es la moral. Alcohólicos Anónimos siempre está basado en dos códigos. El código moral, que se trata de hacer, y el código espiritual, que se trata de obedecer. Que son los 12 pasos y las 12 tradiciones. Dice la primera tradición, el bienestar común debe tener la preferencia. Eso es moral.
Si yo vengo aquí y los maltrato con odio, y que tu puta madre, que no sé qué, no, pues estoy cometiendo. Yo digo palabritas que ustedes me han enseñado, ay, pero yo, pues sí, no, pues sí. Si yo los admiro que son buenos profesores, yo aprendí, y ahora qué tiene. Aguanten vara, ¿verdad? No, hombre, miren, este como que fuera una ley natural, pero desgraciadamente así es, no es ninguna ley. Uno cuando llega a un país, fíjense, y no se va a la universidad, sino que se queda en la calle aprendiendo el idioma, lo primero que va a aprender son las vigas. Si yo no empiezo a mentar madre aquí, no hablara, no pudiera hablar. ¿Va? Antes decía, tu madre, así era, pero así fui perfeccionando, así era. Yo no tengo ortografía. Yo no crean, si algún día les mando un mensaje a alguien, van a ver que meto mayúsculas y minúsculas y no uso puntos ni coma. Yo no puedo. Un día, cuando yo estaba trabajando en el centro médico en Puebla, no sé qué me mandó una enfermera y le mandé, le contesté y le mandé el nombre hospital sin H. Y me dijo, padre, se equivocó, no le puso H, póntasela tú y deja de chingar, hombre. Yo por eso, no es que sea huevón, sino que me siento un poquito de penita, si es que le he tenido, un poquito, mandar un mensaje todo de la chingada, me dice la rectora de la Universidad de Fresnillo, que me invita a dar conferencia, me dice, mándeme un mensaje, es que yo no puedo, es que mándemelo, yo le entiendo, yo le meto mayúsculas, minúsculas y no le pongo puntos ni nada, porque yo nunca recibí una clase de español. Yo el español lo he aprendido con ustedes, ¿cómo no voy a estar agradecido? Con los alcohólicos, así, cuando yo llegué al Tres Legados no se me entendía lo que hablaba, pero mi modo, ¿saben cómo hice yo? Para poder hablar hoy del programa, me fui aprendiendo dos palabras cada mes. Sí, y así ha pasado el tiempo, dos palabras, y sigo aprendiéndome dos palabras. Hoy ya no es cada mes, quincenal. Dos palabras, dos palabras, dos palabras, dos palabras, para poder hablar. Y no crean que yo, no, yo con la vista, yo lo que sé del español, todo con la vista, porque si me pongo en voz alta no se me entiende. No puedo, máxima las palabras con R. Por eso les digo, yo no sé por qué el alcohólico, teniendo enfrente un programa tan maravilloso, no se prepara. No, si es que nuestro problema es la ignorancia, nuestro problema es los conceptos equivocados. Vaya, como que así hemos sido bombardeados. La espiritualidad, no, la espiritualidad es para que usted viva con usted. Usted no le ande mostrando ni invitando a los hijos a que sean espirituales. Eso no se maneja así. Cada quien lo va a ir encontrando. No, que hijos vayan a la misa, eso no es espiritual. Si la espiritualidad uno la va a desarrollar teniendo un cambio de personalidad, practicando la bondad, la generosidad y todo, pero uno mismo. La moral es la ciencia que lo lleva al camino de la felicidad. Y la moral se refiere a los actos. Puta, si una gente es educada, respetuosa, disciplinada, puede vivir en cualquier parte de este planeta. Si ustedes ahorita le hablan por teléfono a mi mamá, ella les dice, no, yo me siento orgullosa de mi hijo, que hace de cualquier casa su hogar y de cualquier país su patria. Yo no tengo problema. Yo a todo mundo lo trato de usted. ¿Todo mundo? A todo mundo, llego a los eventos, voy a estar en un evento, en un congreso, y yo desde que llegué, ¿qué huele mi Roland? ¿Qué huele padrecito? Ya llegó, vine a escucharlo a usted, gracias, muy amable. Lo escuché en YouTube, qué bueno que le sirvió, qué bueno, y así, todo mundo. Yo no ando con prejuicios ni nada, yo fui un hombre traumado, acomplejado, hoy yo no soy acomplejado ni traumado. Yo no hablé desde la tribuna porque me pusieron una caja y me podía venir con chingadazo. Entonces desde aquí, y ya, hay que hacer las cosas sencillas. Entonces, pero yo soy muy respetuoso, yo los quiero mucho, los amo mucho porque yo descubrí el secreto. Yo me amo ahora, me estimo, soy un hombre con una autoestima. ¿Por qué no tenemos el autoestima? Dice la glosa 97,
el acto, la dignidad a través del sacrificio. Yo soy una persona que no le huyo al sacrificio. Yo soy una persona que amo el sacrificio para ser digno. Yo a las 3 de la mañana ya estoy levantado, bañándome, arreglándome, haciendo mis oraciones, y ya llega el coche a las 6 porque hay que trabajar, y le paro hasta las 11:30, 12 de la noche. Porque yo soy una persona con dignidad. No andar en los grupos. Dame un cigarro, invítame a café, tráeme tu café. Chingado, no tengo trabajo, estoy todo jodido. ¿Para qué chingado dejaste de beber, cabrón? Sí. Hay cabrón que deja de beber y anda más jodido que cuando andaba bebiendo. De la cabeza no se diga. Se mete un puño de pendejada que él se las cree. Ni toma, no, el cabrón. No, uno tiene que ser realista. Yo no soy un hombre inteligente, soy un hombre de batalla. Yo soy alcohólico y soy muy feliz. Si estoy agradecido yo, es en este mundo, ver venido a este mundo, ver conocido a Alcohólicos Anónimos. Entonces es una chulada estar en A, pero no andarse ahí metiendo en mentiras y hablando pendejadas y todo eso. No, uno debe ser correcto, los 12 pasos son personales. ¿A mí qué me interesa su vida espiritual? ¿A mí qué me interesa? ¿Qué les interesa a ustedes la espiritualidad mía? Eso es solo cuestión mía. No que haya nada. Ay, es que yo soy espiritual, cabrón. No hay palabras para explicarlas. No hay. Tú tírate por lo moral. Sé respetuoso, disciplinado, ordenado, bondadoso, generoso, dadivoso, justo, prudente, sensato. Ay, eso. No que allá andan llevándosela de espiritual. No, así no es. El tiempo se ha terminado. Yo les doy las gracias y no me despido de ustedes porque algún día otro evento los va a volver a reencontrar. ¿Verdad? Tal vez algunos no escucharon lo que querían venir a escuchar, pero tienen que entender que algunas veces usted va a escuchar lo que usted quiere, pero lo que más le sirve es lo que tiene que escuchar, no lo que quisiera escuchar, sino lo que tiene que escuchar. Porque en veces uno no se da cuenta en el error en que está. Yo, eso que están haciendo ustedes de escucharme a mí, yo ya lo hice. Yo escuché grandes expositores que venían de San Antonio, Texas, Monterrey, de Houston, y yo aprendiendo allí, porque no hay otra cosa para ser libre sino que es a través del conocimiento. Nada más. Si usted cierra las puertas al conocimiento, tarde o temprano usted va a valer madre. El conocimiento es el que a mí me ha llevado a estar donde estoy. Hoy soy un hombre de prestigio, de poder en la orden. ¿Ustedes creen que ser profesor de la escuela de medicina, ser profesor de un seminario, ser conferencista en universidades? Pues eso es maravilloso, pero ¿qué tuve que hacer? Dice el sexto paso, ¿qué estás dispuesto de hacer? Si yo me hubiera quedado con las mañas, con las costumbres, con las que llegué al tres legados, no, pues ya anduviera todo jodido. Pero aquí estoy, feliz y contento. Que Dios me los bendiga y que pasen buena noche.